Ayer Cristiano me invitaba a Tzivano. Abba Kadosh, Ledaber, háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh. Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre, Padre. Ministranos en el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach Todarabá. Omen, ve omen. Sheve Bakashahim, siéntense por favor, hermanos. Quien le habla es su servidor, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Hanabe Shalom. Gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted puede bajar, copiar y regalar todo el material en video, audio y apuntes y regalarlo. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema que voy a ministrar hoy es muy importante. Las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel. Este es un tema demasiado importante porque de ahí depende la restauración final, la restauración de estos últimos tiempos. Muchos desconocen que hay dos casas de Israel, pero voy a empezar por ministrar que el rey Salomón no guardó el pacto que Elohim había hecho. Y vamos a Devarim, a Deuteronomio capítulo 17. El rey Salomón, vuelvo a repetir, no respetó, no guardó el pacto que Yahweh había hecho. Deuteronomio 17, verso 16 y 17. Dice así: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces el rey Salomón no respetó este pacto. Ahora, vamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 10. Entonces, como no respetó este pacto, por eso fue la división del pueblo de Israel en dos casas, casa de Judá y casa de Israel. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 27 y 28. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como acabrijos. De la cebada en abundancia, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Entonces, aquí estamos viendo que el rey Salomón no guardó el pacto. Ahora, ahí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo 11, podemos leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, a los bené Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh, su Elohim, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, de ahí viene el Tarot, las cartas de Tarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Elohim de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Ahora, en el 11 hay algo muy importante. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Ahí está la clave. Se rompió el reino en dos. Y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que quedaré una tribu a tu hijo,
por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces aquí está el decreto de Yahweh de que iba a romper el reino. Ahora, Jeroboam se rebeló contra Salomón. Jeroboam viene de Efraín, hijo de Yosef, hijo de Jacob. Porque recordemos que Jacob adoptó a los hijos de Yosef. Entonces vamos a Bereshit, a Génesis 48. Amado, escucha, si usted le entiende perfectamente bien a este tema, usted verá que usted es muy probable que venga de la casa de Israel o inclusive de la casa de Judá. En Bereshit 48, en el verso 5, encontramos, dice en Bereshit 48:5, y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Es decir, los adoptó Jacob, como Rubén y Simeón, serán míos. Entonces ahí seguimos leyendo, si usted sigue leyendo en su Tanaj, verá que viene algo muy importante que hizo Jacob. En el verso 17 de Génesis de Bereshit 48, dice lo siguiente en el pasuk 17. Pero viendo Yosef que su padre ponía la mano derecha, es decir, está bendiciendo sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiar a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasé. Y dijo Yosef a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Verso 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Se está refiriendo aquí a Efraín, se está refiriendo aquí a la casa de Israel. Me voy adelantando para que se le entienda mejor. En el pasuk 20 dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré a Israel diciendo, hágate Elohim como a Efraín y como a Manasé. Y puso a Efraín antes de Manasé. De aquí nosotros sacamos la tefilá, la oración que hacemos todos los Shabbat, porque aquí no es una religión. Es una relación con Yahweh, que Yahweh te haga como Efraín y como Manasé. Verso 20. Ahora, yo explico esto, que cuando Jacob puso sus manos así, lo que hizo es la letra Aleph. Es decir, que él cruzó sus manos y la derecha la puso sobre Efraín. Hizo la letra Aleph. Es la primera letra del alefato y eso quiere decir que era el inicio de la gran historia del pueblo de Israel. Eso significa poner las manos así. ¿Se va entendiendo para los nuevecitos? Aleluya. Ahora, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, nuevamente. Primera de Reyes, capítulo 11. Y al verso 26. Entonces, vuelvo a repetir, Jeroboam se rebeló contra Salomón. Jeroboam venía de Efraín. Efraín es lo que se conoce como casa de Israel. Efraín sería multitud de naciones. Efraín sería multitud de naciones, un pueblo muy grande. Eso lo acabamos de leer en Génesis, en Bereshit 48. En Primera de Reyes, capítulo 11, 26 al 31. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo, ahí está la clave, de Efraín, de Seredá, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de Yosef. Casa de Yosef, casa de Israel. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén,
le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, es decir, un talit, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa, el talit nuevo que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, rompió el talit en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel. Los 10 pedazos, hago un paréntesis, son las 10 tribus de Israel. Dice siguiente, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ahora, encontramos entonces aquí la división del reino, y es por mano de Yahweh, no por mano del hombre, sino por mano de Yahweh, a través de un profeta. Entonces entendemos la multitud de gente a nivel mundial por ser 10 tribus. Jeroboam hizo que los israelitas pecaran. Él hizo 2 becerros de oro y cambió la fecha solemne de la fiesta de Sukkot, que es el 15 de Tisri, es decir, lo cambió al 15 del mes octavo. Y eso es lo que hace el cristianismo, cambia las fechas de las fiestas, pero no son fiestas de Yahweh. Usted siga lo que marca la bendita Torah de Yahweh y usted verá la gloria del Elohim viviente, el Elohim de Israel. Vamos a Primera de Reyes 12, verso 25. Entonces aquí empieza la idolatría de la casa de Israel. Empieza la idolatría de la casa de Israel. Y aunque no había nacido todavía, lógico, la religión católica, de ahí iba a nacer después. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo, subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, y empezó la idolatría, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mentira. El que los hizo subir fue Yahweh. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo coanín de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. O sea, puso coanín, para que se entienda, puso sacerdotes, Jeroboam, que no eran levitas, 32, verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, pero es en el mes séptimo, según la bendita Torah, en Vayikra, Levítico 23. Conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y se sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel, coanín, falsos sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. O sea, cambió la fecha del séptimo al octavo. El mes que él había inventado de su propio corazón. Esas son las religiones, se inventan de su propio corazón, pero no se basan a la Torah. E hizo fiesta a los Bené Israel, a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. ¿Cuál es la explicación de esto? Jeroboam dijo, no sea que los hijos de Israel se vuelvan a Jerusalén, no sea que los hijos de Israel vuelvan a buscar al rey Roboam. Mejor les edifico 2 becerros y que aquí adoren. Y cambió la fiesta del séptimo mes al octavo. Eso es lo que hacen las religiones. Porque aquí está claro que de lo que él inventó de su propio corazón. Ahora,
vamos a ver que después de este pecado terrible viene juicio. Siempre después de que alguien peca viene juicio. Entonces, en Primera de Reyes, ahí en el capítulo 14, vamos a ver los pasukim 15 y 16. Primera de Reyes 14, 15 y 16. Yahweh sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de Aserá, enojando a Yahweh. Aquí están las imágenes. Por eso él aborrece las imágenes. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la persona pecó, en este caso Jeroboam, e hizo pecar a otro. De esta forma las 10 tribus entonces estarían en dispersión. Entonces aquí ya están los dos reinos. Reino del norte, Israel. Reino del sur, Judá. Reino del norte, infiel. Reino del sur, fiel. Dos tribus, Judá y Benjamín. Pero vamos a ver con la Tanaj que también parte de los levitas se quedaron con Roboán. Parte de los levitas se quedaron con Judá, para que se entienda. Entonces, como ya estaba dividido el reino, vino juicio por parte de Elohim, y eso nosotros lo encontramos en el libro del profeta Oshea. Usted encuentra el audio 1 y el audio 2 del profeta Oshea, y ahí lo explico con mayor profundidad, valga la redundancia. Pero vamos para allá, para que quede grabado en este tema de las dos casas de Israel. Lo primero que les quita Yahweh fue el gozo y las fiestas. Oshea capítulo 2, verso 11. En Oseas 2, verso 11 dice: haré cesar todo su gozo, sus muadín, sus fiestas, sus lunas nuevas, Rosh Chodesh, y sus días de reposo, todos los Shabbatón, y todas sus festividades. En pocas las palabras, así como ellos escupieron la Torá, el Eterno los vomitó de su boca y les quitó totalmente la Torá. Por lo tanto, en estos últimos tiempos, usted abrace la Torá, amado escucha, usted siga la Torá, usted no escupa la Torá como la escupieron ellos, porque si no, entonces pudiera usted ser vomitado por parte de Yahweh. Viene otro juicio, los echa, para que se entienda, de los cuanín, del sacerdocio. Oseas 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de los cuanín. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso le pasó a la casa de Israel. Se olvidaron de la Torá de Yahweh, y Yahweh se olvidó también de sus hijos. Ahora, Efraín, es decir, Israel, la casa de Israel, liderado por Jeroboam, se mezclaron con los demás pueblos, y entonces, por eso en el libro de Oshea, dice que es como una torta, una tortilla, no volteada en el fuego. Entonces, si usted pone una tortilla, una torta, en el fuego, si no la voltea usted, se quema. Eso es lo que le pasó a la casa de Israel. Vamos a Oseas capítulo 7, verso 8. Oseas 7, verso 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, la casa de Israel. Efraín fue torta, no volteada. Traspasaron aparte el pacto de Yahweh. Traspasaron el pacto de Yahweh, y sobre eso vamos a ministrar después con más profundidad sobre la Milá. Vamos a Oseas capítulo 8. Verso 1 al 3. Pon a tu boca shofar. Aquí dice trompeta, pero lo correcto es shofar. Como águila viene contra la casa de Yahweh, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torah. A mí clamará Israel, Elohim mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Cada persona que no quiere Torah es desechada por Yahweh,
es reprobada por Yahweh, le quita el gozo, no entiende el Shabbat, no entiende las fiestas, y el enemigo lo va a perseguir, y el enemigo es Hasatán, y el Señor le reprende en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Aparte de todo esto que hemos ministrado, he ministrado hasta ahorita, la Torah de Elohim les pareció cosa extraña, le pareció cosa extraña a la casa de Israel, y es lo que le parece actualmente al mundo entero la bendita Torah de Yahweh. Por eso no aceptan el Shabbat, no aceptan las fiestas, no aceptan que hay que circuncidarse de corazón y de carne, no aceptan nada de la Torah, porque les parece cosa extraña. Oseas 8, verso 12. Les escribí las grandezas de mi Torah y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Lo leíste con tus ojos? Le escribí las grandezas de mi Torah, dice Yahweh, y fueron tenidas por cosa extraña. Eso es lo que le pasa al cristianismo. No entiende que la Torah es la única verdad que existe. Como desecharon la Torah, entonces Yahweh les dio a comer cosa inmunda, porque todo Bene Israel nos basamos a comida kosher, basado en Vayikra, Levítico 11. Oseas 9, verso 3. No quedarán en la tierra de Yahweh, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda, para que se entienda, entre paréntesis, carne de puerco, pues. Entonces aquel que entiende que hay que guardar Torah, come kosher. Y esto tiene mucho que ver con la parábola del hijo pródigo. Cuando Yahshua HaMashiach estaba ministrando que tenía dos hijos, el papá, uno mayor, Judá, uno menor, Efraín. Y el menor llegó a estar entre los cerdos. Y aquí está profetizado. Israel sería entonces el reino del norte y sería infiel. El reino del sur sería Judá y sería fiel. Oseas 11, verso 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Elohim y es fiel con los Kadoshim. Eso es muy importante que se aprenda bien. Ahora, pecaron la casa de Israel adorando a Baal, al mismo diablo. Oseas 13, verso 1. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ahora, parecería que todo estaba perdido, pero Yahweh promete un nuevo pacto, porque Yahweh es fiel. Entonces vamos a ir a Jeremías en 31. Para los que ya se sabían este tema, es un repaso muy importante, y estoy seguro que va... Hoy el Eterno, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, te va a enseñar cosas nuevas, porque siempre aprendemos cosas nuevas. Jeremías 31, verso 35 al 36. Pero vamos a empezar desde el 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Son dos casas, casa de Israel, casa de Judá. Dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Mizraim, de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente, por esto tú estás acá. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Ahora, si faltaban a las leyes, por así decirlo, del nuevo pacto, Israel desaparecería y no sería nación. Pero como siempre el Eterno ha tenido un remanente, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, por eso Israel sigue siendo Israel, e Israel es indestructible, porque el Eterno lo prometió. Jeremías 31, ahora sí, el 35 y 36. Así ha dicho Yahweh, ahí mismo en Jeremías 31.
Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, las leyes de la naturaleza que puso él, delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pero tú dirás, o usted dirá que nos escucha a través de este audio, sí faltaron porque no reconocieron a Yahshua como Mashiach. Pero millares de Yehudí desde aquel entonces sí creyeron en Yahshua. Eso es algo que mueve el demonio a través de sus espíritus, los espíritus antisemitas, antitorá, anti-Israel. Millares de judíos sí creyeron en Yahshua y guardaban la Torá. Vamos a Hechos, por favor, Hechos capítulo 21, verso 20. Le recomendamos, de parte de todos acá, todos los kadoshim acá, a ver el video o escuchar el audio Descubriendo la Verdad. Descubriendo la Verdad. Hechos 21, verso 20. Aquí está hablando que llega Shaul, llega Pablo, pero su nombre correcto es Shaul. Y en Hechos 21, 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de Yehudí hay que han creído, o sea, en Yahshua HaMashiach, y todos son celosos por la Torah. Ahora, vamos a explicar en Romanos, en la carta a los Romanos, el capítulo 11, vamos al capítulo 11. Y voy a leer del 1 al 5. Siempre se ha creído que la iglesia cristiana reemplaza a Israel, pero Israel es irreemplazable. Yahweh nunca va a desechar a su pueblo. Bendito es él. Romanos 11, verso 1 al 5. Digo pues, está hablando Shaul, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Eliyahu, la escritura, cómo invoca Elohim contra Israel, diciendo, Adón, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, eso te traspola ahora hasta estos últimos tiempos. Siempre hay un remanente por gracia. Por eso tú y yo estamos aquí adorando a Yahweh, creyendo en Yahshua como Mashiach y guardando su bendita Torah. Aleluya. Vamos a explicar lo que es Romanos 11, 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esto se está refiriendo exclusivamente a Goyim, a gentiles. El que es casa de Israel es casa de Israel. No se está refiriendo que alguien puede ser injertado no siendo del pueblo. Es decir, se injerta a alguien que no es del pueblo. No se está refiriendo a alguien que sea casa de Israel. Porque el que es casa de Israel también es hijo de Elohim, creyendo en él y obedeciéndole. ¡Aleluya! Entonces, dice ciertamente algunas de las ramas, pero es entre las ramas que se fue injertado. Entonces, mucho cuidado con eso, porque mucha gente se maldice hablando mal de nuestro pueblo, el pueblo judío. Dicen, los judíos son malos, los judíos, lo voy a decir literalmente, ellos dicen, los cristianos o los católicos dicen, crucificaron a Cristo, cuidado, porque se están maldiciendo. Maldiciendo. En Bereshit 12, verso 3, nada más voy a citar, en Bereshit 12, verso 3, Yahweh le dijo a Abraham, el que te bendiga, yo lo bendeciré. El que te maldiga, yo lo maldeciré. Entonces, cada vez que una persona habla mal de Abraham, por así decirlo, todos los que somos descendientes, se maldice la persona. En pocas palabras, en el mundo entero, sí hay gente que no tiene sangre judía,
pero muchísima población tiene sangre judía, mucha población tiene sangre judía, aunque sea una gota de sangre judía, por la mezcla que ya ha habido. En Bereshit, en Génesis capítulo 17, verso 1 al 7, Yahweh hace una promesa a Abraham y le da a entender cuál va a ser su pacto, y el pacto es la milá, la circuncisión. Entonces la promesa de Yahweh a David de que su reino sería eterno, así es, porque Yahweh sabía que al futuro Salomón se desviaría. Vamos a ir a segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel 7, verso 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi rajen, o sea, mi compasión, no se apartará de él como lo aparté de Shaul, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, vamos a ver ahí en 2 Samuel 7, el verso 24 al 29, ahí mismo. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Yahweh, fuiste a ellos por Elohim. Ahora pues, Yahweh Elohim, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y es conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Yahweh de los ejércitos es Elohim sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme de delante de ti. Porque tú, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, Elohim de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te he edificado casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Yahweh Elohim, tú eres Elohim y tus palabras son verdad, Behemet, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Yahweh Elohim, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Entonces, ay de aquel que se meta con su pueblo Israel, es como si le tocaran la niña de su ojo. Y eso está en Zacarías, nada más lo cito, Zacarías capítulo 2, verso 8. Ciertamente aquel que se mete con Israel, o que se mete con los ungidos de Yahweh, que se mete con la obra de Yahweh, que se mete con el pueblo judío para que se entienda, que se meta con un casa de Judá, con un casa de Israel que esté consagrado, tiene que tener mucho cuidado porque se maldice. Vamos al Salmo 89, Salmo 89. Alabado es Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre. En el Salmo 89, en el verso 29, al 36. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi Torah y no anduvieren mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mitzvot, mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Entonces hay que tener cuidado, tú que ya conoces Torah. Mas no quitaré de él mi rajen, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el Seol delante de mí. A pesar de que se desviaron de las leyes de Yahweh, de la Torah de Yahweh, hace la promesa de reedificar a Israel. Y eso ya lo vimos en Jeremías, Jeremías 31. Ahora, la promesa de la descendencia la cita nuevamente el profeta Oseas, y donde ellos fueron, serás dicho, no son pueblo mío,
se les dirá otra vez, pueblo mío son. Yo le aconsejo que escuchen el audio Oseas 1 y Oseas 2. Pero anoten la cita nada más, Oseas capítulo 1, verso 10. La promesa entonces de la vida está en Yahshua HaMashiach y tenemos que entender eso, que en la madrugada del tercer día Él los resucitará. Por eso estamos viviendo ya estos últimos tiempos y eso lo encontramos en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 1 y 2. Ahora, la mayoría de las tribus fueron a parar a Sefarad, que es España, y o Sarepta, lo que ahora es Francia. Eso lo encuentra usted en el libro de Abdías, en el verso 20. Abdías, verso 20, porque nada más tiene un solo capítulo. La restauración está prometida en Geburot. Vamos a Hechos 3, en Hechos 3, verso 21. Y como digo en el audio de la Torah, hay una mala traducción aquí. En Hechos 3, 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga, no reciba, porque Yahshua ya estaba en el cielo. He dicho que la palabra es Leakef. Reciba, no, retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Elohim por boca de sus Kadoshim, Nabim, de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, la restauración de todas las cosas, la restauración entonces del verdadero nombre, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, la restauración del verdadero día de adoración, el Shabbat, no el domingo, las verdaderas fiestas del Padre Eterno que están en Levítico capítulo 23, empezando por el Shabbat, no la Navidad o fiestas paganas del diablo. Tenemos que entender que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, y eso usted lo encuentra en Mishle, en Proverbios capítulo 1, verso 7. Entonces, si alguien tiene sabiduría, va a temer a Yahweh y va a seguir la Torah. Vamos a ir nuevamente al libro del profeta Oseas. Y, por favor, vamos a buscar el capítulo 14 y el verso 9. Pero vuelvo a repetir por tercera vez, si usted le quiere entender mejor, busque el audio Oseas 1 y el audio Oseas 2. En Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es decir, solamente un justo, un tzadik, andará por la Torah. Pero el rebelde no creerá en la Torah. Seguirá comiendo vianda inmunda. Seguirá estando reprobado por Yahweh. Ahora, Israel, la casa de Israel, tiene que volver a su padre. Y eso es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Por eso usted, amado, escucha. Está sintiendo querer hablar en hebreo. Está sintiendo querer guardar el Shabbat, querer guardar las fiestas del Padre Eterno y dejar todo lo mundano. Esto tiene mucho que ver con la parábola del hijo pródigo. Y vamos entonces a Lucas para que se entienda mejor, Lucas 15. Todas las parábolas que dijo Yahshua HaMashiach tienen que ver con el antiguo pacto. Todas, absolutamente todas, tienen que ver con la restauración de Israel. Le recomendamos de parte de todos aquí escuchar o ver el video La restauración ha llegado. La restauración ha llegado. En Lucas 15, del verso 11 al verso 32, está hablando entonces Yahshua HaMashiach. En el verso 11 dijo, también dijo un hombre tenía dos hijos. ¿A qué hijos se está refiriendo entonces? Casa de Judá, casa de Israel, hermano mayor, hermano menor. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. La casa de Israel salió. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, entre paréntesis, casa de Israel,
se fue lejos a una provincia apartada, se fue lejos, exiliado. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No es que le agregue yo a la Tanaj, a la Biblia, estoy explicando, se entregó a la idolatría. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle la Torá. Vino un hambre de Torá, es lo que está sucediendo ahora a nivel mundial. ¡Aleluya! Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No es coincidencia. Podríamos pensar qué casualidad que Yahshua HaMashiach puso cerdos como ejemplo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, otra vez, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a rajem, misericordia, compasión, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que está sucediendo ahora con la casa de Israel. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y el mejor vestido es el talit. Y vestidle, y ponedle un anillo en su mano. Siempre los anillos son sinónimo de pacto, el pacto que Yahweh hizo con Abraham. Génesis 17, versículo 17. Y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, los huesos secos de Ezequiel 37. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, perdón, voy a decir Judá, entonces entre paréntesis, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Por eso aquí danzamos mucho. Todo Bené Israel tiene que danzar. Esto no lo reprobó Yahshua. Lo está afirmando que había danzas. ¡Aleluya! Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano, la casa de Israel, ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Es lo que está sucediendo con la casa de Judá. Está diciendo, ¿por qué estos se ponen talit? ¿Por qué estos tocan shofar? ¿Por qué estos entran al pacto de la milá? No todos se enojan, pero algunos sí se lo cuestionan, cuando menos. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, casa de Israel, que ha consumido tus bienes con rameras, recuerda, la casa de Israel fornicó, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, casa de Israel, era muerto, huesos secos, Ezequiel 37, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. ¡Aleluya! Esto tiene que ver exactamente con ello. Las dos casas de Israel se encuentran y es lo que ha pasado ya. Ahora, recordemos que en Oseas dice que le dio de comer cosa inmunda. Eso es lo que le pasó a la casa de Israel, pero tú ya no comes eso, ni yo como eso, comemos kosher. Yahshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yahshua no vino a los goyim, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a Mateo, por favor, Mateo 15. Aleluya. Mateo 15, 21. Vamos a leer el 24 para que quede más... resumido, por así decirlo, Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, ¿de qué? De la casa de Israel, las 10 tribus.
Y nosotros encontramos entonces aquí la mitzvah, el mandamiento de que nosotros debemos de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, con su muerte, Yahshua HaMashiach quita las enemistades entre las dos casas. En primer lugar, quita la enemistad entre Judá e Israel. Nos compró a precio de sangre. Entonces, ahora entendemos que el antiguo pacto, mal llamado ley, que en sí es la Torah, no ha pasado, porque Yahshua HaMashiach dice en Mateo 5:17 que él no ha venido para abrogar la Torah ni los profetas. Para que le quede a usted más claro, amado, escucha, vamos a Abdías, por favor, vamos a Abdías. Y en el verso 20 dice: y los cautivos de este ejército de los Bene Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Está hablando del milenio, pero está hablando también de una profecía en cuanto que ellos estuvieron en Francia, Sarepta, y Sefarad, España. Entonces la mayoría de los que tienen ascendencia española tienen sangre judía. Y yo le aconsejo, amado escucha, ir a los apuntes donde encuentra usted apellidos sefarditas. ¿Qué son los apellidos sefarditas? Los apellidos que cambiaron en la santa, entre comillas, y muy entre comillas, Inquisición. Aquel yehudí, aquel judío, era forzado a convertirse al catolicismo. Y si no quería, era quemado en la hoguera con la Torá, su esposa y sus hijos. Pero aquellos judíos que quisieron la conversión, entre comillas, porque seguían guardando el Shabbat escondidas, entonces sus nombres serán cambiados. Y entonces por eso aparecen apellidos de la naturaleza como ríos, flores, montes, cuevas, características del cuerpo humano, moreno, barba, vello, delgado, todos esos son apellidos sefarditas, por así decirlo, son apellidos pues cambiados. Apellidos de colores, rojo, blanco, apellidos de construcción, casas, paredes, muros, varillas, todos los que tengan ese tipo de apellidos, sin ser irreverente, tienen entonces sangre judía, porque estuvieron en Sefarad. Ahora, siempre ha habido remanente, gente que ama al Eterno, y entonces vamos a Segunda de Crónicas, es algo que yo lo compartí hace un momentito a los ancianos, y ahora entendemos por qué tantas cosas, bendito es Yahshua HaMashiach. En Segunda de Crónicas 11, verso 14, decía yo que los levitas no se fueron con Jeroboam. Por eso Jeroboam tuvo que poner sacerdotes para que se entienda que no venían de Leví. Entonces se quedó Judá, se quedó Benjamín, las dos Chebatín, las dos tribus, pero también parte de los levitas. Y ahora entendemos tantas cosas. Bendito es él. Segunda de Crónicas 11, verso 14. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Yahweh. Entonces los levitas se quedaron con Roboam. No estuvieron con Jeroboam. Ahora, ciertamente ha habido confusiones si es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no. La palabra testamento está mal porque testamentu era un dios griego y nosotros no tenemos que ver nada con dioses griegos. Por eso decimos Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Testamentu era un dios griego. El Señor le reprende el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿por qué decimos con toda autoridad que no se llama, no es testamento? Porque lo vamos a decir con la Tanaj, con la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 9 y en el verso 16 y 17. En Hebreos 9, 16 y 17 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válida entre tanto que el testador vive. Así que nosotros no seguimos ningún testamento, nosotros tenemos un Elohim vivo y su nombre es Yahshua HaMashiach.
Entonces, un testamento se hace válido cuando la persona muere, pero no, Yahshua HaMashiach vive. Shua quiere decir salvación. Y eso usted lo encuentra entonces en Matiyahu, en Mateo 1:21. Su nombre no es Jesús, su nombre es Yahshua. Porque Shua quiere decir salvación. Jesús fue sacado de un dios galo, Esus, y de Zeus, y su nombre es Yahshua. Yahshua, y él es Mashiach, él es el Mesías. Entonces, Yahshua también a sus talmidín, a sus discípulos, los mandó a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vamos a Mateo 10, verso 5. Así que siempre había la preocupación, por así decirlo, o más bien la ocupación, porque Elohim no se preocupa de nada, bendito es él. Él es todopoderoso. Mateo 10, 5 y 6. A estos doce envió Yahshua y les dio instrucciones diciendo, por caminos de Goyim, de gentiles, no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Después voy a explicar eso con más calma para que este tema no sea motivo de confusión. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a hacer nada más una aclaración. Si hemos dicho que los samaritanos también eran casa de Israel, pero se está refiriendo a los que había ahí que eran Goyim. Sí me doy a entender. Nada más iba a ir a la casa de Israel. Entonces, Israel más Asiria, por los cautiverios, ellos fueron los samaritanos. Anoten esto porque les va a servir. Israel más Asiria, por el cautiverio, eso es lo que se formó como ya grupo de samaritanos. Por eso no se podían ver entre los Yehudí. Ahora, Zacarías, el padre de Johanán, ben Zacarías, conocido como Juan el Bautista, él también profetiza sobre el Salvador, sobre Yahshua HaMashiach, y una descendiente de la tribu de Aser, Asher. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 2. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque siempre ha habido un remanente. Recuerda. Ya había salido la casa de Israel. Ya había salido la casa de Israel. Y vamos, por favor, a Lucas 2, Lucas 2, verso 36. ¿Sí lo tienen? Lucas 2, verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿Te das cuenta? De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces, ¿no es de la casa de Judá? Por así decirlo. De la tribu de Judá, para que se entienda. Sino de Aser, pero estaba allí. Ella no salió. Hubo gente que se quedó también. ¿Se va entendiendo? Ahora, si nosotros analizamos de dónde venía el papá de Johanán, de Juan el Bautista, para que se entienda, él venía de los levitas. ¿Se entiende? ¿Quién va entendiendo, amados preciosos? ¡Aleluya! Siempre va a haber un remanente en la casa de Israel y lo estamos viendo. Siempre va a haber un remanente. Entonces, sí quedó claro, su nombre es Yahshua HaMashiach, amado, escucha, no Jesús. Mencione usted Yahshua HaMashiach y verá usted la gloria de Elohim, del Elohim viviente. Vamos a Lucas 1, verso 67. Pero quiero llevarlos a Lucas 1, verso 5 antes. Lucas 1, verso 5. Gilel, Lucas 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un cohen llamado Zacarías. Entonces, te digo que los levitas, segunda de Crónicas 11, no todos, 14, 11, no todos se fueron con la casa de Israel. Los levitas se quedaron con Roboán. Aleluya, aleluya. Entonces, por eso en el verso 67 de Lucas 1, y Zacarías, su padre, fue lleno del Ruaj HaKodesh y profetizó diciendo,
Bendito el Adón de Israel, Yahweh, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, y empieza a profetizar. Entonces ahí demostramos que había de la tribu de la Shevet de Aser y levitas. Pero había más levitas que de la casa de la tribu de Aser, perdón. Entonces, ciertamente, la misión de Yahshua HaMashiach era recuperar a su pueblo Israel, las 10 tribus, y también comprar y redimir a los goyim, comprar y redimir a los gentiles. Sabemos que es un remanente, y aunque la multitud es grandísima de gente que viene de la casa de Israel, solamente un remanente será salvo. Y eso vamos ahí a verlo en Romanos 9:27. En Romanos 9:27 encontramos, dice, también Isayahu clama tocante a Israel. Si fuera el número de los Bené Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, sálvese usted, amado, escucha. Si usted está sintiendo guardar el Shabbat, guarde las fiestas, contáctenos. En esta página www.gozoypaz.mx está mi correo electrónico. Contácteme, por favor, y se le ministrará. El remanente entonces de las tribus de la casa de Israel ahorita ya está volviendo. Todos tienen las mismas promesas creyendo en Yahshua HaMashiach. Vamos a Gálatas, a la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas dice en el 3:29. Y si vosotros sois de Mashiach Yahshua, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh hizo esa promesa. Ahora, hubo una época entonces en que las 10 tribus salieron dispersas, y la promesa está en que otra vez esas tribus volverían la descendencia de la casa de Israel. Porque muchos dirán, bueno, pues sí, salió la casa de Israel, pero ya murieron, pero la Tanaj va más allá. Entonces se está diciendo la descendencia de la casa de Israel. Ahorita vamos a ir para allá. Cuando Jacob, traducido como Santiago, que no es lo más correcto, escribe su carta, ya también las 12 tribus ya habían salido. También Judá, Benjamín, todos ya habían salido, porque Tito destruyó el templo por la desobediencia del pueblo. Vamos a Santiago, por favor, Santiago. En la carta de Santiago encontramos, en el capítulo 1 y en el verso 1, dice Santiago, siervo de Elohim y de Adón Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ya estaban fuera las 12, porque ya no nada más las 10, sino las 12. Entonces Judá cayó también en pecado. Entonces ellas esperaban la restauración del pueblo de Israel. Ahora, esperaban la restauración, y cuando está hablando Shaul, Pablo, para que se entienda, está hablando de esa restauración. Inclusive Caifás sabía de la restauración de la casa de Israel, pero vamos a ir a Hechos 26, verso 7. Aquí está hablando de esa reunificación, está profetizando, por así decirlo, Shaul. Hechos 26, verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los Yehudí. Entonces todavía la casa de Judá estaba, la casa de Israel, lógico, ya había salido, ya lo ministramos después de la muerte del rey Salomón. Pero aquí está hablando Shaul de la restauración de las 2 casas, es decir, de la casa de Israel, pero también con la casa de Yehudá. Ahora,
Cuando los Talmidín le preguntan, vamos a Hechos capítulo 1, porque hay muchas cosas que se ignoran y por eso a veces se habla sin conocimiento y la gente se maldice. En Hechos 1 le hacen una pregunta a sus discípulos, a Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Salvador. Hechos 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La casa de Israel. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchos dicen, en 1948, el 14 de mayo, ya volvió el pueblo de Israel y ya está ahí ya el pueblo de Israel, eso ya lo hemos ministrado. Pero no se trata de esto. Se trata de que la casa de Israel va a volver. De hecho, nosotros ya volvimos. Ahora, Caifás, decía yo, sabía perfectamente de esto. Vamos a Juan capítulo 11. Juan 11, verso 49 al 52. Dice Caifás, el que condenó, por así decirlo, a Yahshua HaMashiach, pero sabemos que él dio su vida, nadie lo mató. ¡Aleluya! Yohanan 11, Juan 11, verso 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo cohen, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Tremendo, ¿verdad? El 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo cohen, aquel año profetizó, fíjate muy bien, que Yahshua había de morir por la nación. Tremendo, ¿verdad? Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos, las 10 tribus, la casa de Israel. Caifás profetizando. Tremendo. El Eterno puede todo. Las 12 tribus, entonces, después de Yahshua HaMashiach, fueron dispersas. Entonces, nosotros entendemos que es una gracia obediente, porque dice en Hebreos 5:9, y usted lo va a escuchar en muchos audios en esta página de internet. En Hebreos 5:9 dice, porque él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces la palabra emunah, que quiere decir fe en hebreo, quiere decir creer, confiar y obedecer. La restauración de las dos casas de Israel se está dando ya. Usted puede encontrar entonces, y vamos para allá, en Ezequiel 37, en Ezequiel 37, los huesos secos. Muchos han dicho, ¿quiénes son los huesos secos? Pongan mucha atención a lo que voy a ministrar. Dice Ezequiel 37, la mano de Yahweh vino sobre mí, me llevó en el ruajaco desde Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Subraya la palabra campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Adón Yahweh, tú lo sabes. Ahora, la cuestión está en quiénes estos huesos secos, quiénes son. En el verso 11 me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Lo leyeron? He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Le aconsejamos escuchar Efesios 2, así le titulé. Efesios 2 tiene que ver con Ezequiel 37 totalmente, totalmente. Y él va a reunir a su pueblo, de hecho ya lo está reuniendo, y nosotros nos casaremos con Yahshua HaMashiach. Vamos a Jeremías, por favor. Vamos a Jeremías 23. Así que algún día sacó a nuestros padres de Egipto, pero la profecía está que dice, vive Yahweh, que ya no se dirá, hizo sacar a los Bené Israel de Mizraim, de Egipto. Sino vamos a ver qué dice la profecía. Jeremías 23, versos 7 y 8. Cuando lo tengan me dicen un amén fuerte. Por tanto, aquí vienen días, dice Yahweh, que no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los Bené Israel de la tierra de Mizraim, de Egipto. El verso 8 está la clave de todo. Sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra.
vamos de regreso a Jerusalén. Aleluya. En estos últimos tiempos, 10 varones de las naciones están tomando de los Zipzip, de un Yehudí, y están diciendo, vamos porque Elohim está contigo. Entonces lo que está haciendo Yahshua HaMashiach para su gloria es utilizar casa de Judá para que vuelva la casa de Israel, pero solamente la gloria es para él. Venga usted de casa de Judá, venga usted de la casa de Israel, para el Eterno valemos lo mismo. Zacarías 8, es una preciosa profecía que se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Zacarías 8, verso 23. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán de la mano a un yehudí, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Bendito es Él. Ciertamente, todo lo que sea idolatría aborrece el Eterno, el dinero, la televisión mundana, el sexo, no en el plan de Elohim. Entonces muchos celebran fiestas paganas pensando que lo hacen para Dios, por así decirlo, pero ciertamente no. Ahora, quiero hacer una aclaración. En el original nunca aparece la palabra cristiano, sino Meshihim, o sea que quiere decir seguidores del Mesías, Meshihim. Nunca aparece la palabra cristianos. Lo que sí también Israel Nazarenos o los del camino, pero jamás el nombre cristianos. Eso es un invento de Roma y nosotros reprobamos ese invento. No hay puerta para Goyim, no hay puerta para gentiles, y eso está en Apocalipsis 21:12. Solamente hay puerta para las tribus, las Shebatim de Israel, los hijos de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ciertamente hay gente que no tiene sangre judía, pero no por eso se tiene que poner triste. Ruth era moabita y le dijo a Noemí, su suegra, tu Elohim, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y ella cumplió con la Torah de Yahweh y se salvó. Ahora, yo hace un momentito dije que subrayaran para la palabra campo, porque vamos a Ezequiel 37 otra vez para que se entienda bien. Y eso es lo que hizo el maligno con el permiso de Yahweh, esparcir mentira y dar a tomar de la copa de Babilonia. Eso lo encuentra usted en muchos audios más aquí de la Torah. En Ezequiel 37, verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos porque por todo alrededor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Ahora vamos a ver qué es el campo. El campo es el mundo, el mundo. Vamos a Mateo 13, bendito es Yahshua HaMashiach, Mateo 13, verso 38. No son palabras mías, son palabras de Yahshua HaMashiach, Mateo 13, verso 38. ¿Lo tienen? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, del Malhud, y las cizañas son los hijos del mal. Así que aquí ya tiene usted el tema de las dos casas de Israel. Usted ha de sentir un amor especial por Israel porque usted es Israel y está profetizado que todo Bené Israel del remanente volverá a los brazos del Padre. Le aconsejamos seguir estudiando Torah en esta misma página de internet. He aquí que las dos casas de Israel son reales. Quiero comentar esto y con mucha madurez lo escuchemos todos. La casa de Judá piensa que ellos son todas las tribus, todas las Shebatim, pero no es así. La Tanaj dice otra cosa. Y el hijo menor que es Efraín es una multitud de naciones. Nosotros le deseamos que usted pronuncie el verdadero nombre, Yahweh, Yahshua HaMashiach, que guarde el Shabbat. Ciertamente todo está profetizado. Usted puede buscar en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, verso 13, va usted a ver cómo Él nos devuelve pureza de labios, etc. Hay muchas citas más en varios temas para que usted nombre
el nombre correcto y no el nombre de Baales. Que el Eterno le bendiga, le guarde y le prospere en todo. Contáctenos, estamos para servirle. Shalom, ubrajot, paz y bendiciones. Shengadol Yahshua Mashiach. Amén. De amén.